Teacher, good evening. Hello. Good evening. Las disculpas del caso, voy manejando todavía, teacher, pero estoy escuchando. Enterado, mister. Miss Flori, welcome. Hello. Hello, hello. Hello, hello. Ok, bueno, bienvenidos a todos. Espero que hayan tenido un excelente día. Mr. Carlos, Miss Flori, Miss Jacqueline, okay, todos los que están presentes. Mr. Andrés, bienvenido. Miss Wendy, ok. Mr. Judy, nice to see you again, mister. Thank you. Yes, ok, bueno, hoy vamos a dar inicio a la clase número 18. Ok, el día de ayer. El día de ayer tuvimos un repaso sobre las preposiciones de tiempo, preposiciones de lugar. ¿Okay? Por ejemplo, ¿cuáles son las preposiciones de lugar que ustedes recuerdan? Una de in front, next to, ¿verdad? Yes, mister. Okay. Airport, bakery, bookstore. Ah, también vimos los lugares. Excelente. Ok, también visualizamos y estudiamos un poco en la estructura there is and there are. Ok, bueno, recapitulando un poco la información de las preposiciones de tiempo, perdón, de lugar, preposiciones de lugar. Ok, here we have. Tenemos las preposiciones de lugar. Por ejemplo, tenemos where is the ball?
For example, where is the ball? On. Exactly, on. Next. In. In the box. In the ball at the back, at the box. The ball is in the box. Under. 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 Next to. The ball is next to the box. In front of. Beijing. Behind. Between. Between. Excelente. Muy bien. ¿Cuáles preposiciones se recuerdan ahora? On, in. Under. Next to. In front of. Behind. Between. Over. Excelente. Okay. Muy bien. Bueno, vamos a tomar la asistencia de este día. Okay. Comenzamos jueves 17. Thursday 17. Mr. Andrés está escuchando. Carlos Mauricio. Thank present. You. Floriluz. Present. Gilma Evelyn. Irene Margarita Menéndez Sánchez. Jacqueline Patricia. Presente. Joana is here too. Joana José Antonio. Presente. Thank you. Karen Azucena. Lidia Cristina López Paniagua. Presente. Raquel Stephanie Trejo Bonilla. Present teacher. Rubidia Marisol Mancía de Herrera. Saúl Osmin. Saúl Osmin. Stephanie González. Present. Verónica Arely. Walter Alexander. Yuri Antonio Martínez Reyes. Yes, sir. Present. Carlos José Chávez. I'm here, teacher. Thank you. Gracia María Mejía Hernández. Gracia María. Wendy Karina. Presente. Ok, muy bien. Bueno, el día de ayer tuvimos bastante práctica en el manual. Así que vamos a practicar la conversación que estudiamos el día de ayer. Ok, tenemos la conversación en la página 41. Página 41. Y dice, ask and tell people the specific location of places and directions surrounded by my workplace. And it says, hello, can you help me? Where is the Melbourne building? I don't live here. Don't worry. There are four buildings. Which one do you need? A girl told me to go to the building on Main Street. I know it. It's down the street on the left side. Thanks. I have to ask you something else. Is there a training center or center? There are a lot of training centers on the building between Main and King Street.
I have some interviews there. Thank you again. Bye bye. Ok, vamos a pedir a mis... Bueno, primero, ¿tienen alguna pregunta con respecto al vocabulario? No, teacher, tal vez si hay, hay algunas palabras que tal vez no la podemos pronunciar. Ok, dígame. Repetir. No, no, tal vez en el desarrollo de nuestra pronunciación, pues, hacer un stop ahí y volver a repetir una o dos veces para dominarla. Ok, con gusto. Gracias, teacher. Vamos a iniciar con Miss Marisol y Miss Jacqueline. Miss Marisol, she will be Will and Jacqueline will be Tani. Pero me va a ayudar. Ok. Yo soy Tania. Hello. Can you help me? There is the Belboarding building. I don't live here. The will that are for member beauties. There are the word they are for member with on the your neck. A girl to me to go to the building on my stick. If not, it does stay trees on they let sit. Thanks. I have to ask you something else. Is there a training center? There are lot of training center on to my and King's trip. I have some interviews there. Thank you again. Bye-bye. Excelente, muy bien. Vamos con Mr. Carlos Gamero and Miss Wendy. Mr. Carlos, él será Will, and Miss Wendy será Tania. Okay. Hello, can you help me? Where is the Melbourne building? I don't live here. Don't worry, there are four buildings. Which one do you need? A girl told me go to the building on Main Street. I know it is on the street on the left side. Thanks. I have to ask you something else. Is there a training center? There are a lot of training centers on the building between Main and King Street. I have some interviews there. Thank you again. Bye bye. Okay. Vamos, bueno, creo que todos, yo le voy a ayudar, Mr. Yuri, usted será Will y yo seré Tania. Mr. Yuri, your microphone, sir. ¿Qué me dice? ¿Yo ser Will o Tania? Usted será Will y yo seré Tania. Ok, all right. Hello, can you help me? What is Merwin building? I do not live here. Don't worry, there are four buildings. Which one do you need? I get told. Me to go to the building on the United States. I know it.
It's down the street on the left side. Thank you. You sounding LED Itani Center. All right. There are a lot of training centers in the building between Main and King Street. I have some interview. Thank you. Again, bye-bye. Excellent, Mr. Judy. Okay, thank you for your participation. Okay, now, guys, we need to answer these questions. Vamos a tener que contestar estas preguntas. Dice, how many Melbourne buildings are there? Where is the building where Will wants to go to locate? How many training centers are there? Where are they? Y vamos a contestar estas preguntas basadas en a la conversación. Okay. ¿Cuántos edificios Melbourne hay? ¿Dónde está el edificio que Will quiere ir? ¿Cuántos centros de entrenamiento hay? ¿Dónde están? Ok, ustedes tendrán, vamos a hacer individualmente acá en la sala principal y vamos a darle 2 minutos para que usted pueda contestar estas preguntas. Ejercicio 3, página 41. Page 41, exercise 3. Ok, 2 minutes, it starts now. Okay, time's up. Time's up. Who has the answer at number one? ¿Quién tiene la respuesta de la número uno? How many Melbourne buildings are there? There are or there is? There are. There are? How many?
cuántos? There are four buildings. Where is the building? Where is the building where Will wants to go to locate? It's down the street on the left side. On the left side, excellent. And the number three, how many training centers are there? Where are they? How many training centers are there? Where are they? ¿Cuántos centros de entrenamiento hay y dónde están? There are a lot of training centers. Okay, there are a lot of training centers. Okay. No indica, ¿verdad? Pero dice que hay muchos. Excelente. Ok, muy bien. También el día de ayer vimos el uso del there is and there are. Recordemos que el there is, ok, se utiliza para su forma singular, o sea, un objeto, una persona. Y el there are se utiliza para más de dos objetos. Ok. Vamos a, voy a proyectar la presentación de ayer, ok, para recordar el uso de there is y there are. Por ejemplo, tenemos there is and there are en su forma afirmativa y tenemos there are en, perdón, tenemos there isn't and there aren't para sus formas negativas. Ok, vamos. Y dice, there is a banana on the table. There are three oranges on the table. There aren't any strawberries. There aren't any strawberries. There isn't any watermelon. Recuerde, any, como pueden ver, se utiliza en su forma negativa y también en forma pregunta. Vamos a seguir bien. Ok, la forma afirmativa de there is, ok, es there isn't. Ok, tenemos, y se utiliza para singular. Singular es un objeto, únicamente uno. Ok. Tenemos afirmativa, there is a book. Negativa, there isn't any book. Ahora veremos la forma plural. Por ejemplo, there are some apples y there aren't any apples. There are some and there aren't any apples. Tenemos la forma afirmativa y tenemos la forma negativa. ¿Cómo hacemos la forma pregunta? Bueno, lo que vamos a hacer es colocar al inicio el verb to be, que sería is. Después colocaremos there. Para su forma pregunta, en forma pregunta vamos a utilizar any. ¿Ok? Y si es plural, vamos a utilizar are there. Are there. Ok, vamos a recapitular la información. Dijimos que there is se utiliza para there is se utiliza para singular. Singular. Oops. Singular, Jesus. Singular y there are. Lo utilizamos para plural. 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 Ok. ¿Cuál es la forma negativa de there is? There isn't. There isn't. There isn't. Ok. ¿Cuál es la forma negativa de there are? There aren't. There aren't.
There aren't. Okay. Por ejemplo, ¿cómo es la forma pregunta de there is? Is there. Excelente. Is there. Is there. Okay. Is there? Question mark. ¿Y la forma pregunta de there are? Are there. Ok, aquí tenemos las tres formas. Podemos crear, creamos una oración con there is. Vamos a decir que hay un libro en la mesa. There is a book on the table. There is a book on or the table. In the table. On the table. On the table. Ahora vamos a decir que no hay ningún, no hay ningún libro en la mesa. There isn't any book. There isn't any book on the table. Excelente. There isn't any book on the table. Ahora hagamos una pregunta utilizando, haciendo la pregunta si hay algún libro. Is there? Excelente. Muy bien. Ahora digamos que hay. Veamos, hay dos computadoras. ¿Cómo diríamos? There are two computers. There are two computers. Ahora digamos que no hay ninguna computadora. Bueno, ninguna computadora. There aren't any computers. Any computers. Porque any, any se utiliza en su forma, se utiliza en formas negativas e interrogativas y puede significar ninguno. There are any computers. No hay ninguna computadora. También lo puede colocar sin any, no hay problema. There aren't computers. Ok, muy bien. Teacher, o sea que no es necesario colocar el any para saber que no hay computadoras, solo pongo there aren't computers y eso es todo. En algunos casos, pero en la mayoría se utiliza any para enfatizar que es negativa y para enfatizar que es pregunta. Gracias, sí. Ok, bueno, vamos a ver el ejercicio del manual. El ejercicio manual está en la página 42, right? 42. Ok, en esta parte vamos a colocar, vamos a utilizar complete the exercises with there is or there are a quantifier. Okay, vamos a dar, los números están medio raros, pero supongamos que hay 6. Ok, ¿les parece 4 minutos para la realización de este ejercicio? Yes, sir. Ok, comenzamos ya.
Okay, 2 minutes left. Una consulta, el número 5, la última palabra, ¿cómo se pronuncia? Quantify. ¿Perdón? Factory. Ah, factory. All right. Factory. Ok, un minuto. Let's try with number one. Number one says, ¿cómo sería la número uno? There is a presentation. There is a marketing presentation across the street. Excelente. There is a marketing presentation across the street in the morning. Vamos a ir con la number número. There are. They are. There are a business workshops. Okay, bueno, tenemos que utilizar la palabra some. There are some. There are some. Hay algunos negocios. Okay. Vamos a pedirle la ayuda a Mr. Carlos Gamero que nos ayude con la número 3. There is a recruitment center around my building. There isn't recruitment center around my building. Mm-hmm. Recruitment center. Okay.
creo que la palabra está en plural. Recruitment centers, centros de entrenamiento. There aren't, sería entonces. Sí, mister. There aren't recruitment centers, porque aquí está la R, la S, plural, recruitment centers. Bueno, vamos a hacer la siguiente, vamos a pedirle la ayuda a Mr. Walter. La número 4 lo dejé como there aren't. Esa es singular, store, singular. Ah, ok. There isn't a store on the corner. Excelente. La número 5, vamos con Miss Wendy. There are banks behind the factory I work. Excelente. Y la última, Miss Jacqueline Morales. Es singular, Miss Arans, Miss Jacqueline. There is Aranza building around the corner. Excelente, muy bien, completamos los ejercicios de there is. And there are, estaban en la página 42, si no me equivoco, del textbook. 42. Ok, muy bien. Continuamos. Ok, bueno, ahorita vamos a crear una conversación. Ok, vamos a crear una conversación utilizando este modelo. Ok, utilizando este modelo. Y dice, tell me where do you work? Dime dónde trabajas. Usted le dice, I work in, y da el nombre de la empresa. I work in Simán, I work in Prado, whatever. Ok, la letra después dice, where is it? ¿A dónde está? Entonces, le tiene que decir, ah, está, it is, y tiene que dar una dirección. Puede decir, está en la calle principal, está, o se puede inventar el nombre de una calle. Puede decir, it is on Main Street. It is on the First Avenue, la primera avenida. It is behind the bank. It is next to the church. It is between the bank and the school. Ok, aquí tiene que, en esta parte tenemos que dar una ubicación. Ok, y después dice, and you, where do you work? ¿Y tú a dónde trabajas? Puede repetir otra vez, I work in Simán, ok, no sé, algún lugar, ¿no? El lugar que usted quiera poner. Ok, y también le pregunta, ¿a dónde está? Where is it? Ok, usted a la hora de escribir a dónde está ubicado, puede utilizar preposiciones de tiempo. Puede decir que está a la par de un lugar, está enfrente de, a la par de, está en la calle principal, está next to, between, ok, on. Ok, bueno, vamos a realizar esta actividad donde vamos a describir la ubicación de nuestro trabajo. Ok, utilizando preposiciones de tiempo, de lugar, perdón. Ok. Acá vamos. Crear una conversación donde tiene que escribir, donde tiene que mencionar dónde trabaja y dónde está ubicado.
No hay nadie del grupo, teacher. Ingresó José. Ah. La primera donde dice tell me where do you work. Uh-huh. Ese sería, o sea, igual que... is, uh-huh. Yo le voy a contar igual is mod. Uh-huh. Una pregunta, MOOC, Ministerio de Obras Públicas. Yo lo traduzco al inglés y me sale otra cosa, pero no sé si escribirlo en MOOC. ¿Qué le parece? Se lo voy a deletrear porque no sé mucho. S-C-R-U-B. No. Pero eso es lo mismo que MOOC, ¿verdad? Ajá, sí, MOOC. Entonces puede decir MOOC. ¿Cómo dijo que se escribía deletreado? MOP, M-O-P. ¿Y usted? Permítame, ya le digo. Solo quiero anotar eso. Okay, está bien. Lo único que tengo duda es la A, ¿usted va a escribir algo ahí? Sí, porque dice, vaya, por ejemplo, yo le pregunto a usted, Yuri, tell me where do you work? Es como una pregunta. Ajá, entonces okay. Usted me responde a donde trabaja, por ejemplo, I work in Indes, por ejemplo, en the Indes, okay, por ejemplo. Ok. O sea, le damos entonces. Con la letra A. Está bien. Okay, Yuri, tell me, where do you work? I work in Necu Bank Center. Así sería, teacher, que no sería I work in Indes. No, o sea, lo que quiero decir es que yo trabajo a la par del Banco Central. Ah, okay. No, pero es que primero le dice a dónde trabaja y de ahí le dice a dónde es, where is it. Entonces ahí es donde va a dar la descripción de dónde está ubicado. Primero, cuál es el nombre de la empresa y después a dónde está ubicado. Exacto, sí. Ok. Again, tell me, where do you work, Yuri? I work next to Bank Center. No, usted tiene que decirme ahí, I work in the Indes. Luego yo le pregunto a usted, where is it? ¿A dónde es? Where is it? Ah, bueno. ¿Dónde está? Uh-huh. ¿Dónde está? Okay. This is Street Center number 45, and where do you go? Estoy poniendo algo fuera de lo común. Tenemos como una dirección como San Salvador, Lourdes, la dirección así donde. It is on the
El edificio se llama Andalucía. 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 It is on the building Andalucía. Between Arts Street. Uh-huh. Entonces ya cuando cambia la, cuando ya como que cambiamos papeles, por uh-huh. decirlo así, usted diría su dirección y luego yo diría mi dirección. Así es. La última después de la sí. después de que usted me pregunte. Sí. Teacher, yo cuando quiero poner calle Arce, primero se estará, escribo la palabra Arce y después Street. Así es, Arce Street, porque es un nombre propio, no se puede traducir, pero sí cae, ¿verdad? Uh-huh. Ok. So. Teacher. Ay, teacher. Lo estamos haciendo por chat porque Joana no puede hablar. Es cierto. Perdón, Miss Joana. Sí, pero ya casi lo tenemos. Ok, lo siento, Miss Joana, no me recordaba. Lo perdono. No hable. Ahora en el chat.
Teacher, ¿cómo puedo decir parque infantil? Como el parque infantil que tenemos en San Salvador. Yes. Aunque okay, ese como es un nombre propio, no se puede, solo vamos a decir infantil park. Ok. Sí, porque como es un nombre propio, no se puede, no podemos decir child park, no, porque no, no existe. Los nombres propios no okay. se traducen. Sí, por eso no sabía cómo ponerlo. Gracias. Joana quiere saber cómo se pronuncia located. No sé cómo se pronuncia tampoco. Ah, se dice located. 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 Located, así es. Listo, gracias. Era algo así, ¿verdad, Tisha? No sé si puede ver nuestro chat. Si no, ahí se lo envié yo, Ana, por cualquier cosa. Envíeme el chat porque no me aparece. Ok. Y ese que el chat esté para mí. Enviar a. No, es que lo hicimos directo solo nosotros para que no lo vieran todos. Ah, ok. Quizás por eso no lo puede. Sí, ahorita en la sala tiene que ser enviar a todos. Ajá, sí, lo tenemos solo nosotros. Pero igual sí, lo tenemos que decir, yo lo puedo decir lo de ambos. Ya lo leí, Joana. Creo que terminamos, teacher.
Bueno, espero que hayan creado su diálogo. Estuvimos con algunos grupos visualizando el trabajo. Vamos a pedir a algunos voluntarios para que puedan compartir. Okay, el diálogo, donde tienen que, la meta principal es que usted pueda utilizar preposiciones de lugar. Ok. Y no sé si tenemos algún voluntario. Lo voy a hacer con José y yo, teacher. Excelente. Adelante, Mr. Carlos. Ok, José, yo le pregunté a él, tell me where do you work, José. Your microphone, Carlos, José. Ok, perdón. Mi respuesta fue, I work in Roosevelt. Y Avenida. Y Avenida. Recuerde que cuando es calles utilizamos on Roosevelt. Ok. Y luego le decía a él, where is it? Where is it, José? Es San Salvador. Okay, it is in San Salvador. It is and in. You in San Salvador, and you where you work? I work in Ave Ingenieros. Where is it? Where it is? It is in the central. ¿Cómo se diría, teacher? Es en el centro de El Salvador. It is in the... ¿Cómo se puede decir? Okay, literalmente sería center of San Salvador. It is at the center of San Salvador. Uh-huh. Pero también como... podemos decir que es la capital de San Salvador, San Salvador City. San Salvador City. Uh-huh. It is in San Salvador City. Así es. Muchas gracias por la participación. ¿Voluntarios? Yo, por ejemplo, puse, cuando si me preguntaban dónde trabajaba, yo puse... I work is Richier. There is San Salvador. There is San Salvador. Okay, muy bien. Mm-hmm. Okay, ¿qué tal? De ahí me preguntaron dónde queda esto, ¿verdad? Uh-huh. Where is it? Entonces puse, it is between Arch Street and 12th Avenue. Excellent, muy bien. Utilizando preposiciones de tiempo. It is between, mm-hmm. Excellent. Mm-hmm. Okay, how about Miss Flori and Mr. Walter? Okay. Flori, no sé si puedes empezar. Yo me pregunto. Then me, where do you work? I work in Nippon. Where is it? Is it next to a small El Encuentro? And you, where do you work? I work in Ortomax. Where is it? Where is it? On 7th Avenue, South. Sorry. Excellent. On 7th Avenue. Ok, sí. Tenemos más voluntarios con esta actividad. Voluntario. Volunteers. Ok, ¿qué tal la conversación de Miss Verónica? Ok, lo hice con Joana, pero ella está un poco mal, así que lo describo.
Joanna works in Nippon Koi Lab. Is located in the city of San Miguel and is in charge of supervising the bypass of San Miguel. Okay, cool. Excellent. Okay, tenemos otro voluntario. Ok, bueno, vamos a continuar con las actividades. Vamos a regresar al manual. Ok, vamos a regresar al manual. Y en el manual tenemos en la página 43, página 43, 43, tenemos, vamos a describir okay, la, el lugar de trabajo o las cosas que realizan. Mr. Paz and Mrs. Aguilar. Ok. En Mr. Paz tenemos, dice él, que hay. There is a beautiful lobby. There are comfortable rooms. There is a huge parking lot. There are three high-tech elevators. Ok, dice que alguna palabra que desconozcan de este recuadro verde. There is a beautiful lobby. There are okay. Comfortable. Huge. Esa palabra dice, uge, huge. Huge, huge. Es huge. Un sinónimo de grande, inmenso. Yeah, lobby, no sé. Lobby es como un área de descanso, como una sala, una salita. Una zona para esperar. Es lo que utilizan en los hoteles, en salas de recepción. Exacto. ¿Otra palabrita? Donde dice there's a huge parking lot, sería un gran parqueo. Un inmenso parqueo. Inmenso parqueo. La número tres. Huge parking lot. Ok, beautiful, ¿saben cuál es el significado de beautiful? Beautiful es hermoso, hermosa. Ok. Hay una sala de estar, una hermosa o un hermoso sala de estar. La número dos dice, there are comfortable rooms. Comfortable es cómodos, dormitorios cómodos, cuartos cómodos. There is a huge parking lot. Hay un inmenso parqueo. There are three high-tech elevators. Ok. Y esas son las cosas que podemos encontrar en el lugar de trabajo de Mr. Paz. Vamos a ver Miss Aguilar. Miss Aguilar. Miss Aguilar dice que hay. There is a narrow reception area. A narrow reception area. Ok, no es área, es area. Area. Narrow es una, es estrecho. Narrow. Ok, estrecho. Una área, una estrecha área de recepción. There is a narrow reception area. El número dos dice, there are two very dining rooms. Dining room. Dining. Es como el lugar donde se ingieren los alimentos, como la sala, comedor, perdón. Ok, dice que hay dos lugares para comer que son muy sucios. Dos comedores sucios. Dairy significa sucio. Dairy. Donde dairy. Tenemos, there is an ugly photocopy center. Un centro de fotocopia muy feo. Ugly es feo. Ugly.
la última, there are small offices. Hay oficinas muy pequeñas. Muy pequeñas. Muy pequeñas. Ok, ¿cuál creen que es el mejor lugar para trabajar? Which is the best place to work? Mr. Pass. Mr. Pass, right? It says there are beautiful lobby, there are comfortable rooms, there is a huge parking lot, there are three high-tech elevators. Ms. Aguilar says there is a narrow reception area, there are two very dining rooms, there is an ugly photocopy center, there are small offices. Okay. Okay, las preguntas dicen. La número uno. How does Ms. Paz describe? Mr. Paz describe his workplace. ¿Cómo describe su lugar de trabajo? La siguiente dice. What does Mrs. Aguilar think about her workplace? ¿Qué creen que piensa ella del lugar de su trabajo? Y la última. On which of the two places do you want to work? ¿En cuál de los dos lugares le gustaría trabajar? Ok. Vamos a contestar estas preguntas. Ok. Dos minutos. Dos minutos. Okay, there we go. Again, vamos a leer nuevamente. Y dice, there is a beautiful lobby. There are comfortable rooms. There is a huge parking lot. There are three high-tech elevators. There is a narrow reception area. There are two very dining rooms. There is an ugly photocopy center. There are small offices. Okay, ¿cómo describe Mr. Paz el lugar de su trabajo? How does Mr. Paz describe his room? I'm sorry, Mr. Judy? They are comfortable room. They are comfortable. They are comfortable. Excellent. ¿Qué más? ¿Con qué otras palabras utiliza? Beautiful. They are beautiful. Okay, it is beautiful. ¿Qué más? ¿Cómo describe el lugar de trabajo de Mr. Paz? Podría ser Mr. Aguilar, debería ser de Art Small Office, mi oficina un poco pequeña.
No, no, pero aún continuamos con Mr. Paz, la número uno. Ah, no, perdón, perdón, perdón. Excuse me, teacher. In general, as the best place to work, I think. The best place to work, excellent. El mejor lugar para trabajar. The best place to work. Ok, vamos a ir a la número dos, ahora sí. What does Mrs. Aguilar think about her workplace? ¿Qué piensa ella del lugar de su trabajo? ¿Esto con Mr. Paz o con Mr. Aguilar? Miss Aguilar. Ah, mi señora. Podría pensar de que mi oficina es un poco pequeña. There are small offices. Okay, there are small offices. Okay, hay oficinas pequeñas. There are small offices. ¿Qué más? There is narrow reception. Narrow? There. Right here. Receptionist area. Receptionist area. Ok, vamos a ir a la última. Ok, entonces, lo que piensa Miss Aguilar de su trabajo de ella es que es pequeño, es estrecho, es feo, ugly. Ok, vamos con la última. ¿En cuál de los dos lugares le gustaría trabajar? On which of the two places do you want to work? Mr. Walter? Sería Mr. Paz. Okay, Mr. Paz, workplace. Mr. Paz, workplace. Okay. Mr. Yuri, ¿cuál lugar de trabajo? ¿En cuál de los dos lugares le gustaría trabajar? On which of the two places do you want to work? This is a beautiful lobby. Okay, with a beautiful lobby. Okay, muy bien. Entonces vamos a recapitular ciertos adjetivos. Por ejemplo, beautiful, dijimos que significaba hermoso. Hermoso. Comfortable. Hermoso, bonito. Comfortable. Cómodo. Cómodo. Confortable. Huge. Inmenso, grande. Inmenso, grande. Grande. Big. Acá. Narrow. Estrecho. Estrecho. Dairy. Sucio. Sucio. Ugly. Feo. Feo. Small. Pequeño. Ok, muy bien. De este adjetivo, small, recuérdese cuando salíamos pedir la talla S de las camisas. La talla S viene de small. Small significa pequeño. Pequeño. La M, que usualmente pedíamos, es medium, mediano. Y la L es large, significa largo. Ya cuando pasamos a las XL es extremely large. Extra large. Extra large. Okay. La primera descripción, ¿cómo sería? Beautiful. No, en la de Mr. Aguilar. Ah, Miss Aguilar, narrow, estrecho. 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 Gracias. Yo tengo una consulta donde Mr. Paz en la tercera oración lo dice gran. ¿Cómo se llama? Ugly. ¿Cuál? Mr. Paz, la tercera oración. Mr. Paz, no dice this ugly parking lot. No, no es. Pero es grande, es inmenso. Huge, ¿verdad? Huge. Huge. Y la palabra huge. Big o gran big. También. ¿A qué se referiría? No es gran big, es big. Okay. Big es grande, pero huge es inmenso. Inmenso. Huge. Huge. All right. Inmenso. Ok, gracias, Tisha. Thank you. Ok, vamos a la unidad. Acá tenemos
adjetivos, possessive adjectives. Y también tenemos negative adjectives. Por ejemplo, al lado izquierdo tenemos adjetivos como comfortable, que dijimos que significaba. Cómodo. Cómodo. Huge. Huge. Inmenso. Nice. Nice. Agradable. Agradable, bonito. Ok. Illuminated. Iluminado. 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 En la parte derecha dice negative adjective. Son adjetivos. Ok, los adjetivos son palabras que ayudan a describir un sustantivo. Por ejemplo, comfortable, cómodo. ¿Cómo es el cuarto? Cómodo. ¿Qué color es el carro? Rojo. ¿Cuál es el adjetivo? Rojo. Ok, los adjetivos son palabras que ayudan a describir, a dar información extra de un sustantivo, sea un lugar, una persona, un animal. Ok, en la parte derecha tenemos adjetivos negativos. Por ejemplo, narrow es estrecho. Small son pequeños. Pequeños. Pequeños, small. También tenemos disgusting, kitchen. Disgusting. ¿Qué creen que es disgusting? Creo que es desagradable. 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 Ok. Smelly. Smelly. ¿Qué será smelly? Smelly. Smelly. Ok. Smelly es como oloroso. Pero creo que no es un buen olor. Mal, okay. Smell. Smelly. O sea que es como olor feo, desagradable. Ajá, smelly. Smelly. Ok. Así como en caliche de nosotros, que hiede. Cabal. Maloliente. Maloliente. Ok, excelente. Guapo. Bueno, apesta. Bueno, ahora ustedes van a crear oraciones utilizando there is or there are, y vamos a colocar el adjetivo más el sustantivo. Adjetivo más sustantivos. Por ejemplo, there is o there are. También tiene que poner atención si son plurales o si son singulares. Por ejemplo, small gym es singular. New training rooms es plural. Clean cafeterias es plural. Plural. Smart meeting room, singular. Plural. Unpleasant bathrooms, plural. Plural. Tiny cubicles, singular. Entonces, tiene que colocar there is o there are más el adjetivo más el sustantivo. Small gym, clean cafeteria, unpleasant bathroom. Ok, ¿les parece 4 minutos para crear las oraciones utilizando there is o there are? Correcto, teacher. Ok. No, no.
Finish. Okay, finish, or do you need more time? Más tiempo. Okay. Teacher, una consulta en la número 6, no entiendo esa par de palabras. Tiny cubicle. ¿Sí? Tiny es chiquitín, pequeñito. Y cubicle, cubículo. Un área para trabajar. Ah, ya, ya. Cubículo pequeño, chiquitito. Ya. Yeah. No, hey, un minuto. Ok, veamos. Ok, veamos Miss Verónica con la número 1. ¿Cómo sería la número 1, Miss? There is a small gym. Small? Small gym. Gym, muy bien, así es. La de acá abajo. ¿Qué tal, Mr. Carlos Gamero? La segunda mesa, there are
clean cafeterias. There are clean cafeterias. Excelente. Miss Wendy, con la número 5. There are pleasant bathrooms. There are unpleasant bathrooms. Excelente. Con la siguiente, Miss Marisol. There are new training room. Excelente. There are training rooms. Vamos con smart meeting. Mr. Yuri. ¿Cuál número, teacher? 4. Yo puse they is a meeting room small. Es al revés, mister. El adjetivo antes y después el sustantivo. Meeting a small room. Sería smart meeting rooms. Ah, ok. Lo puse al revés. Sí, en inglés el adjetivo va antes. En español decimos el carro rojo, pero en inglés es the red car. Okay. ¿Qué tal, Miss Flori, con la número 6? There is a tiny cubicle. There is a tiny cubicle. Ok. Excelente. Todos cumplimos. Ok, están bien. Ok. There is a smart meeting room. There is a tiny cubicle. There are new training rooms. There is a small gym. There are clean cafeterias. There are unpleasant bathrooms. Excelente. Muy bien. Ok, bueno, vamos a tener que, si pueden tomarle una fotografía al mapa que está en la página 39. Página 39. Este mapa, página 39. ¿Ya lo tenemos? Ok, con base a este mapa, vamos a contestar estas preguntas. Uy, perdón. No quiero ver. Me pasé. Perdón. Estas preguntas. Ok. Acá lo que vamos a hacer es colocar las preposiciones, ok, en el espacio, ok. Hay unas que no las hemos visto, por ejemplo, across. Across es correr. Sobre campo, ¿no? No, ese es cross country, pero no. Este across es cruzado. A través. A través, excelente. Por ejemplo, si usted está en un punto A, se tiene que pasar la calle al punto B. Entonces, you are across the street. ¿Ok? Across. También tenemos along. Along. Along es a lo largo de,
De ahí todas las hemos visto. Under, between, next, behind. Entonces, complete the conversation using preposition from the box. Go to page 39 and look at the map. Vamos a visualizar el mapa de la página 39. Y vamos a utilizar estas preposiciones que están en, en esta cajita. Y vamos a colocarlas, okay, en el espacio. Por ejemplo, ¿qué preposición utilizarían con the Sport Palace is the bank? Next to. Okay, the Sport Palace is next to the bank. ¿Qué significaba next to? A la par. No, pero a la par. Okay, entonces the Sport Palace is next to the bank. Next to the bank. Con la número dos dice the City Hall is the church and book world. Between. Excelente. Entonces, the City Hall is between, en medio de la iglesia y el mundo del libro. Between. Between. ¿Podemos utilizar otra preposición en esta número dos? Can we use another preposition? I think nos quedamos con between. Between. Ok, bueno, la número 3 dice the restaurant is First Avenue. Primera avenida. The restaurant is on the first. On the First Avenue. Okay, on the First Avenue. Y la número 4, the church and the city hall are the park. In front of. The church and the city hall are in front. In front of. In front of the park. En frente del parque. En frente del parque. Okay. In front of. ¿Cambiarían qué preposición? ¿Qué otra preposición utilizarían en la número uno? The Sport Palace is. Next to. Another. ¿Y qué preposición? Bueno, dijimos que en la número 2 nos quedamos con between, ¿verdad? Between, en medio de. Pero la número 1 podría ser in front of, ¿no? También. Past the bank. ¿Qué dice el público? The Sport Palace is. Under. Under the bank. Along. Along the bank. En la número 2, sí, ¿verdad? Eso se tiene que dar between. The restaurant is, en the restaurant is, podemos utilizar along First Avenue, pero también podemos utilizar on First Avenue. Ok, muy bien. Excelente trabajo. Ok, con el uso de las preposiciones de lugar. Ok, preposiciones de lugar. Ok, bueno, en esta actividad, en la número 4, que okay, esta práctica es, tiene que escribir oraciones acerca de lugares
que están alrededor de su trabajo o su casa. Use preposiciones de lugar para describir su locación. Únicamente 5. ¿Ok? 5 oraciones describiendo lugares que están cerca de su trabajo o su casa. ¿Ok? Puede ser bakery, library, park, museum, ¿ok? Supermarket, bank. Y utilizar preposiciones de lugar. Por ejemplo, under, on, in, along, among, next to. Okay. Hola. ¿Estamos claros en la actividad? Yes, sir. Okay. Ahí vamos.
Station, algo así. Of a gas station. Station. My workplace is in front of a station. Of a gas station. Of a gas station. Of a gas. Vamos con las suyas entonces. Yo puse I work in Rizier. There is San Salvador City. I work in Rizier, así se llama la empresa donde trabajo. La puede deletrear. R-I C-I H-E-R. H-E-R. I work in Rizier. There is San Salvador City. There. There is San Salvador City. There is. There Está is. Ajá, estoy there en San is. Salvador City. There is a San Salvador City. There is. Es que there is. There is. Esto es San sería Salvador. It is, quizás. It is. In San Salvador. Sí, porque está. Estamos it hablando is. Del verbo to be. Pues es it is, ¿verdad? No, porque bueno, aquí tengo otra duda. Porque el it is es para cosas. Pero como está refiriéndose a usted. Que esto está en San Salvador City. Es. There is, esto es. Esto pero está. Se está refiriendo a su trabajo. Pues sí, es. There is, o it is. It is. ¿Cómo it is? Sería? Veo que ya está el teacher que nos aclare la duda. Y que ahí está. Ahí está, pero no se ve. ¿Qué pasó, Miss? Es que yo puse en la oración, I work in Rizier. There is a San Salvador City. Y ya me dicen que es, it is a San Salvador City. Sí, es que cuando se dice there is, es diciendo que hay en San Salvador. Lo que se quiere decir es que está en San Salvador, ¿verdad? Así es. Entonces, it is. Es San Salvador, ¿verdad? Así es. San Salvador City. Esto, entonces en la otra puse, ahí sí ocupé, it is between Arce Street and 11th Avenue. It is between. Porque esto es entre la calle Arce y. Sería. Between. This is between. Repítala, por favor. It is. Ahí sí no sé si es. Yo solo no le puse otra palabra, no que solo. It is between Arce Street. Street. Y 11 Avenida. Sí, eso sí creo que estaría bien. Vale. Espérame que me quede. ¿Y this between? Arce Street. Arce
Ok, bueno, las oraciones les van a quedar de tarea, las vamos a revisar el día de mañana. Ok, vamos a tomar la asistencia de este día, jueves 17. Andrés Joel Zúñiga Cañas. Carlos Mauricio Gamero Aguilar. Present. Floriluz Portillo. Present. Gilma Evelyn. Tiene Margarita Menéndez Sánchez. Jacqueline Patricia Morales Fuentes. Present. Miss Joanna is here. José Antonio Pineda Velasco también. Karen Azucena Portillo Durón. Lidia Cristina López Paniagua. Presente. Raquel Stephanie Trejo Bonilla. Present. Rubidia Marisol Mancía de Herrera. Present. Saúl Osmín. Present. Stephanie González. Present. Verónica Ayala. And Walter Alexander, Yuri Antonio, presente. Carlos José, yes, sir, present. Gracia María, Wendy Karina, presente. Ok, excelente. Bueno, nos vemos el día de mañana con las oraciones. Ok, que tengan una excelente noche. Take care and bye bye. Y no olviden realizar las tareas. Ok, teacher. Thank you, teacher. Good night. Thank you. See you tomorrow. Okay. See you tomorrow. Excellent. Bye. Night.